un día más a esta Operación Fraternidad 2001. Anoche, alrededor de cerca de la una de la noche, era cuando estábamos todavía despidiéndonos y dándole las gracias por esa colaboración, por ese estreno que había tenido el programa Operación Fraternidad. Gracias también a todo el equipo técnico, a su directora y, cómo no, a todo el grupo de personas que componen esta gran emisora como es PTV. Decirles que esta noche venimos de nuevo, hemos cargado las pilas y ya tenemos bastantes donaciones, tenemos bastantes regalos que nos están apoyando esas familias cordobesas. Tenemos, como no, estos almanaques que Juanito, el del kiosco Juanito Malapata, el hombre ha estado ahí haciendo para nosotros, para que lo vayamos entregando a cambio de 20 duros para que tengamos esa aportación también de su parte y colaborando toda la familia cordobesa, colaborando con los abuelos, con las abuelas, con los disminuidos físicos para esa comida del próximo día 6 de enero, que ya saben ustedes que se va a hacer en el restaurante La Nave. También tenemos de ayer darle gracias al bar Puerta del Sol de la Avenida de Cádiz, que es el que nos ha donado este décimo de lotería que tenemos hoy, el 61.233... y que van a venir, entre otras cosas, pues bastantes más regalos. Saben ustedes también que ayer nos quedamos con ese adorno del pájaro perdí en el nido, que es una donación de un anónimo en Plata de Ley, y que de salida está en 15.000 pesetas. Todo eso vamos a ir adornándolo y vamos a ir acompañando con todos ustedes, a los cuales les damos las gracias por, a esta hora tan intempestivas como son las 11 de la noche, estamos entrando en vuestros hogares, simplemente para pediros la colaboración y la ayuda que, en fin, que los abuelos y nuestros mayores se merecen. Nosotros muy poquito le pedimos, simplemente que usted coja, compre un bote de colonia, unos guantes, una bufanda, y eso sí, le escriba un crisma, por favor, un crisma que le diga feliz Navidad a la abuela, al abuelo, y le pone el número que nosotros le damos, y cuando buenamente pueda, la semana que viene, nos lo trae por aquí, porque entre otras cosas tenemos que ir preparándolos para el día 25... entrar con esa sonrisa y ese agrado que ellos se merecen, porque siempre nos reciben igual con un beso y un abrazo, y qué bonito es cambiarle ese beso y ese abrazo por ese regalo y esa tarjeta y ese crisma que le diga feliz Navidad, feliz Nochebuena y feliz año 2001... Todo eso es lo que pretendemos a lo largo y ancho de estos 16 programas que vamos a tener, porque vamos a estar con todos ustedes hasta el día 21 de diciembre, día que daremos por concluido este programa, y que esperamos que con la ayuda y con el apoyo de todos ustedes podamos decir misión cumplida. Vamos a seguir que en esta noche, pues con alguna buena nueva o nueva buena que nos trae nuestro director del programa, que es Rafael Guerra, y al que también le vamos a dar la bienvenida y las buenas noches. Buenas noches, Rafael. Familia, buenas noches y sean bienvenidos a vuestra casa. PTV pues está apostando firmemente por los abuelos, las abuelas y los discapacitados. Hemos estado hace poco de rato esta tarde en Penas Núñez. Le decía anoche que íbamos a visitar al pavo del comedor de transeúntes, y les puedo significar que ya el pavo pesa más de 17 kilos, por lo tanto, poca vida, afortunadamente y desgraciadamente, pero la verdad es que merece la pena. Vamos a seguir hablando de eso porque hay una llamada. María Jesús, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con la madre de Vicky. La madre de Vicky, sí. Mira, ayer hay que felicitar a toda la familia. Mira, una anciana que salió una sillita de ruedas. Carmelilla, Vicky, apúntala. Es que con esa se quedó mi hija el año pasado, que no la pudo ver. Y la hizo mucha ilusión de verla y darle una chuchón. Pues, tenemos una entrevista con ella que después yo creo que a ver si el compañero de realización pues sí nos la podían poner. Y luego había otra, pero no se ve en el vídeo. No sabemos si habrá fallecido o estará enferma. Es que hay muchos que no están ya con nosotros. Muchos, Pero aparte de eso también había muchos en esa tarde que estaban tomando café y en la dependencia de la residencia municipal, Pepe, me imagino que había diversos compartimentos. Sí, habían subido alguna a merendar
otras estaban, habían salido, incluso algunas habían ido a misa, en fin, que faltaban algunas de las que, y claro, le dijimos a la hermana que tampoco, si ellas tenían sus cosas que hacer, tampoco por bueno, una tarde que fuera. Bueno, pero si te quedas con Carmen... Yo esta noche, antes de empezar el programa, estaba hablando con la hermana Concha, porque no sabía de qué residencia era, si era de la suya o era de otra. Pues... Digo, bueno, de esta manera lo averiguo yo con Rafael. Bueno, pues ya lo sabes, es de Regina Municipal. Regina, de Regina. Así que se llama Carmelilla. Carmelita. Pero como todavía no tenemos la lista, que todavía Pepe no ha empezado por un asilo y ya de. Y no vamos a tener por el último, número salteado. Hasta que no lo terminemos. No vamos a tener inconveniente en darte el número de Carmelilla. Sí, pero verás que aparte de eso, como es una cosa un poquito especial. Tú no la traes y pones para Carmelilla de Regina. Con eso sabemos para quién hay que dárselo. Además, el día 25 ya sabes que está invitada si quiere a venir con nosotros. Claro. Vale. Venga. Ahora mira, me pones dos abuelas. El número 46. 46. Se llama Manuela. Manuela. Y el número 60. 60. Se llama Rafael. ¿Rafael? Sí. Sí. Vale. Vicky. Bueno, Vicky. Me has dicho que eras madre de Vicky, pero no me has dicho tu nombre. Victoria. Allá llamó toda la familia. Sí, toda la familia. Y seguirán llamando, por supuesto, ¿no? Hombre, esperemos que sí. Esperemos que esta noche se despierte Córdoba, ¿verdad? Hombre, eso es lo que queremos. Lo vamos a hacer corresponsables nuestro. Vale, muchas gracias, Vicky. Buenas noches. Vale, buenas noches. Deciros que yo tampoco he podido saludar porque siempre me pilláis con la primera llamada. Tengo aquí 400 pesetas, fijaros, compañeros, que haciendo esta mañana una diligencia, porque nosotros, a pesar de no solo trabajamos aquí, trabajamos también fuera, porque muchas mañanas y muchas tardes estamos por ahí haciendo recaillos. Íbamos por la calle y precisamente un niño me llamó la atención. Digo, ¿tú eres María Jesús? Digo, sí. Sí, el programa que salió anoche. O sea, es que me quedé con las ganas de llamaros cuando ya habías ido. Y fijaros que ese niño pues tendría 7-8 añitos. Y me dice, mira, toma, 400 pesetas. Dice, pero yo no quiero almanaque, yo simplemente quiero que las pongáis ahí y que sepáis que son mías. No voy a decir el nombre, me dijo que no quería que... Pero eso. Y que se, padre, ¿no? Que no podía llamarnos, pero que ahí estaba el dinero. Pues. Y os digo la verdad, no sé ni quién es, si, a ver si viene, o nomás de la calle. A ver si viene por aquí, aunque sea anónimo, y le vamos a dar los almanaques. Así que ya sabes, tus 400 pesetas están aquí para la hucha y para sobre todo para la comida de los abuelos del día 6. Bueno, pues amigo, es un... Ahí tienen a ese corazón de Jesús, que Juanito, desde el 1 de enero de este año, nos encargaba para... colaborar con esa comida que saben ustedes que será el próximo día 6 de enero en el restaurante La Nave. Ya han confeccionado un menú del agrado de los abuelos, porque todos los años los abuelos salen encantados y la verdad que pasan una mañana muy agradable, porque se encuentran de uno asilo y otro. Algunos han peregrinado por diferentes asilos y la verdad que es una mañana, yo diría, que tremendamente feliz. Además, llegan los reyes y nada mejor que regalarle pues ese cariño que rebosan los reyes, y que ellos con caramelos, con algún regalo, pues le hacen más llevadero el día, y sobre todo un año, que tenemos que esperar un año para volver otra vez de nuevo a la Operación Fraternidad. La Operación Fraternidad es lo más sencillo que hay de programa y lo más sencillo del mundo. Porque usted, hola. Sí, buenas noches. Vamos a explicar. ¿Me reconoce? No, ¿quién eres? Pues yo, la de ayer. ¿La de ayer? Sí. ¿Quién era la de ayer? Que me quedé con 22 abuelos. Ah, Vicky. Vicky. Claro. ¿Y te has llamado a su madre? ¿Ahora su hija? Claro. Dime, Vicky. Tres abuelas. Sí. Veo que va a romper la hucha del todo. Bueno. Merece la pena, ¿verdad? Sí. Vicky. ¿Qué? Tómate nota. Dame abuela porque tengo los regalos comprados para ella, ¿sabes? Venga. El número 47. Número 47. Manuela. Ya. 50. Sí. María. Ole. Y 54.
24. Mercedes. Vale. Merche, ¿no? Merche. Vale. Bueno, porque llame la gente. Venga, a ver si se anima los barrios. Igual que su jardín, anoche hacíamos un llamamiento de Fátima y enseguida apareció Fátima, a ver si aparece pues algún barrio de Córdoba, el Campo de la Verdad, que todavía no se ha manifestado, o Cañero, o La Fuensanta, o Levante, Bardollero, el Naranjo. Muchos barrios que hay en Córdoba con una gente solidaria que quita el sentido. Vicky, venga, a ver si conté tu ejemplo. Vale, buenas noches. Buenas noches. Yo quería recordarle a todos los que nos están viendo en estos momentos que me preguntaban también por ahí, bueno, pues que si teníamos algún reconocimiento hecho o que estamos, o era el primer año que estamos aquí. No es el primer año que hacemos esto, lo que pasa es que hemos estado un tiempo pues que no lo hemos hecho en televisión, pero no quiere decir que nos hayamos ayudado a, bueno, pues a esas familias que yo sé que hay por aquí, que mi padre y mi compañero también saben que hay mucha necesidad en Córdoba. Sí tuvimos un reconocimiento el año pasado, fue para nuestro compañero Rafael, bueno, para él y para todo el final, equipo, ¿no? Todo el equipo, sí, todo el equipo estuvimos allí, fue con Consuelo Berlanga en Senderos de Gloria y la verdad, pues reconocimientos tenemos muchísimos, lo que pasa que como esa calle que tenemos en el Arenal, que precisamente, no sé si se acordarán ustedes, muchos sí, otros que están, que entran de puntita, luego se lo explico porque hay una llamada. Sí, buenas noches. ¿Sí? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué es tu nombre? Rafael. Rafael. ¿Y Rafael, qué te podemos ofrecer? Pues quiero otra abuela. Rafael, ¿desde dónde nos llama? De aquí del Campo de Verdad. No, ¿ha visto cómo se ha asomado? Se ha asomado mi barrio. Venga. Rafael. Dime. ¿Quieres tres abuelas? Sí, tres abuelitas. 51. 51. María. 59. Pilar. Y 62. Rafaela. Muy bien. Rafael. Dime. ¿Has pensado ya que es lo que le vas a comprar a esta bolilla? Pues no, la verdad que no. Ahora mismo no tengo nada. No tienes nada pensado. Tengo un pensamiento que vamos ya a caer algo. Pero vamos, algo caerá por ahí, algo, ¿no? Algo, sí, para que estos días sean felices para ellos. Venga. Rafael. Dime. Se lo olvide la tarjeta, Rafael. La tarjeta con los números. No, sí, sí. Bueno, la tarjeta. Con algo muy especial, que tiene que decir. Tiene que decir Pilar, la da Pilar, ¿no? Sí. Sí. Bueno, pues Pilar, al igual que Rafael, al igual que María, Pilar, feliz Navidad de una familia cordobesa capitaneado por ese Rafael, que yo me imagino que cuando cruza el puente romano le dirás algo, ¿no? Sí, claro, se lo diré, claro. Vale. Y nada, y para vosotros que estáis haciendo una operación muy bonita y que Córdoba que se vuelve con todos vosotros, para esos abuelos y esos niños que le hace falta. Ese poquito de corazón que tenemos que era un farto, pues es que se lo demos a ellos. Vamos a intentarlo. Venga, Rafael. Venga, buenas noches. Luego. ¿Saben ustedes que esta operación nació hace ya 30 y pico de años? Nació en una emisora, nació en Radio Popular de Córdoba, que luego hubo un letargo de años y que luego tuvimos la ocasión, una vez entrados los medios de comunicación, Pepe Tornero y Rafael Guerra, pues tiraron de esa operación fraternidad con muchas fatiguitas, sobre todo la primera, con una noche buena, imborrable, que nos quedamos toda la noche haciendo paquetitos, y la verdad fue algo sumamente agradable. Tiramos con una serie de buena gente, como José Muñoz Ariza, mi amigo Ignacio Junior, que está por aquí, Antonio Luque. Y si te parece, atendemos esa llamada. Venga, Pepe. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Ana Sánchez. Ana Sánchez. Ana. Sí. Dime. Quiero cinco abuelitos. Dos abuelitos. Cinco. Ah, cinco abuelitos. Cinco. Entre abuelos. Es que estamos un poquito resfriados. Y no, estamos con los oídos un poquito. Dime. Ana. Sí. ¿Cómo está tu marido? Bien. ¿Está bien? Sí, está muy bien. Aquí está a mi lado. Pues le mandar recuerdos a José Muñoz Ariza, que está aquí con nosotros. Ah, vale, gracias. Ya lo sé. Bueno, pues venga. ¿Tiene tu marido papel y lápiz, no? Sí, sí. Porque esto tiene que ser una cosa colectiva de familia, ¿sabes? Que no se le puede perder a nadie. Venga, Pepe. Ani. Sí. 48, Manuela. Muy bien. 52, María.
bien. 61, Rafael. Muy bien. 65, Rosario. Y te falta otra abuela que es Soledad con el número 68. Muy bien. Ya están anotados. Venga. Vale, gracias. Gracias, buenas noches. Venga. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. A tenor de lo que te voy a hacer un pequeño... Sí. A tenor de lo que estaba diciendo mi compañero Rafael Guerra, que empezamos hace ya 19 años en la radio, hoy nos han mandado una felicitación muy especial de una persona que ustedes, todos los que están ahora viendo la televisión, si conectaran la radio de 9 a 12 de la noche en Cadena Dial... Es un nombre que va a estar aquí. Tiene a Miguel Ángel Bermudo, que hoy nos ha mandado las felicitaciones para todos los componentes de la Operación Fraternidad y para todos los que estén viendo Procon. Ya por supuesto ustedes, que lo veremos el día 15 en el concierto de Cadena Dial. Va a venir por aquí. Me ha comentado que iba a estar a ser posible. Bueno, pues vamos a ver si traemos a Miguel Ángel Bermudo, que era compañero de nosotros en las primeras Operaciones Fraternidad, y al Gómez, al famoso Gómez. Señor vamos Gómez. A ver si es posible que el señor Gómez lo tengamos aquí, que está en el día 15 aquí en Córdoba. Y luego, cuando acaben su trabajo, tendrán la ocasión de pisar esta casa para mandar un saludo a todos, a toda esa juventud que lo sigue, porque son muchísimos los que lo siguen. Al igual que muchas abuelas, que yo sé que están en sus casas, afortunadamente, y que dicen, niña, llama por teléfono, anda, me va a quedar con una abuelilla. Y la verdad que esto es un programa donde el más pequeño, que tiene ya la hucha preparada para compartir los reyes, puede perfectamente compartirlo con esas abuelas, esos abuelos, esos discapacitados, que tenemos que hablar de ellos, pero en su momento, donde también le vamos a llevar la feliz Pascua como a cualquier ser humano, ¿no? Porque entre otras cosas, es un mundo donde tendremos ocasión de hablar largo y tendido de ellos y sobre todo de esa abuela, de esos abuelos, de esa, yo diría que casi, yo que tengo un poco de más vivencia que a lo mejor mi hija o Pepe por mi trabajo, la verdad que alguien me dice que por qué voy siempre lleno de abuelos, el autobús lo lleva siempre lleno de abuelos y qué cosa mejor, ¿no? Claro, claro. Eso es, que es lo mejor que puede uno llevar en por las calles de Córdoba, pero a veces hay una incomprensión enorme. ¿Qué le puede usted regalar a un abuelo? Pues a un abuelo le puede usted regalar un bote de colonia, unos polvorones, una tarjeta que diga Feliz Navidad, y eso vale 500 pesetas. Con 500 pesetas puede usted hacer feliz a cualquiera, por si te tocamos el tema de una abuela, pues le puede usted mandar unos guantecitos, una bufanda, una tarjeta, que eso es lo más importante del mundo, y que diga esa tarjeta Feliz Navidad, Antonia, Pilar, Rosario o Matilde. Cualquier cosa es buena, pero hay que tener voluntad, hay que salir, visitar el centro, visitar los barrios, que hay buenísimos comercios, y en ellos pues comprar algo con sumo gusto. Sale usted con su marido dando un paseo, niña, pues vamos a comprar el de esto a la abuela o al abuelo, una zapatilla, o sea, perfectamente, ¿no? La verdad es que no queremos que sea algo pomposo, porque entre otras cosas el detalle es lo que verdaderamente los abuelos agradecen, el detalle, la tarjetita. Hay abuelos que todavía guardan las tarjetas de un año para otro. Y en la mesilla de noche. En la mesita de noche. Además luego entramos por allí, nos la enseñan. Oye, ¿te acuerdas que me trajeron este año? ¿Te acuerdas? Y siempre que nos veis es un gozo y una alegría estar con ellos un ratillo, de partir con ellos, hablar con ellos y charlar. Hay una llamada telefónica. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Oye, es que no se oye. No se oye nada, a ver si nuestros compañeros... No. ¿Se oye ahora mejor? No. No. Vamos a ver. A ver. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Ahora, ¿verdad? ¿Con quién hablamos? Ahora sí. ¿Me dices tu nombre? Luisa Amorgo. Luisa. ¿Y Luisa con qué nos va, con qué va a colaborar? Pues con dos abuelas. ¿Con dos abuelas? ¿Desde dónde nos llama, Luisa? De Santa Rosa. Otro barrio. Otro barrio, que se nos acerca. Luisa. Sí. El número 63, Rafaela. 63. Y el número 67, Rosario. 67. Sí.
Luisa. Sí. ¿Tienes pensado lo que puedes regalarle a esta abuela? Pues no sé, algo de ropa o que le vendría mejor. Lo que tú quieras, lo que tu bolsillo te permita. Sí. Aquí no pedimos ni queremos atracar a nadie diciéndole lo que tu bolsillo y tu voluntad te permita. Que tú quieras regalarle unos guantes, una bufanda, unos pañuelos. Una toquilla. No han pedido mucho. Lo que tú quieras, lo que tú buenamente puedas hacer, eso sí, mujer, la tarjeta que le diga Feliz Navidad a Rosario o a esta abuela. ¿Eh? A Rafaela. O a Rafaela, y muy importante que el número que venga por fuera. Sí, ¿y qué le iba a decir? ¿Cuándo se entrega esto? Eso a partir del lunes lo puedes traer cuando quieras. Antes del día 21, por supuesto. Antes del día 21, porque luego tenemos que juntar 800 regalos, prepararlos, empaquetarlos, para que el día 24, cuando entremos en alguna residencia, no nos encontremos con la sorpresa de que nos falta alguno. ¿Sabes? Que es por eso por lo que nosotros pedimos que nos vayan trayendo los regalos, pues, a partir de la semana que viene. Cuando cobren la paga, que ya mismo viene por ahí una paquilla extra, pues quita algo de los polvorones y dice, esto pues para una abuelilla o para una abuelilla. ¿Y esto que se lleva ya a la joyería? No, ya no estamos en la joyería. ¿Entonces dónde es? Vamos a ver, estamos en la avenida de Cádiz, frente al ambulatorio. Junto al Hotel Mariano. Sí. En el sector sur. ¿Dónde estaba antes el polideportivo? Uh-huh. ¿Sabes dónde estaba antes el polideportivo, aquí en la carretera de Cádiz? Sí. Enfrente. Pues enfrente. Vale. Ahí verás un letrero que pone PTV. Sí. Telecom. Y hay maravillosas profesionales que están ahí de momento. Le entrega el paquete. ¿Se puede llevar a la hora que sea? A la hora que sea. Sí, uh-huh. Esto está vale. Abierto normalmente casi todo el día. Vale, venga, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Gracias. Bueno, se acercó Santa Rosa. Se diga. Ya van despertando un poco los barrios. La verdad es que sí. Va acabando el furbo. Porque la verdad es... La película también que andaba por ahí. Por ahí. Y le he pedido a mis compañeros de realización, a ver si es posible, que veamos unas imágenes. Porque vimos anoche a Carmelilla. A ver si vemos unas imágenes sobre... Porque también es importante, incluso más que nosotros, las imágenes de los abuelos que habéis realizado. Y ver con qué sensibilidad hablan los abuelos de esta operación fraternidad y qué es lo que quieren, porque me imagino que los abuelos habrán pedido algo, yo no sé, muy poco. Paz y sobre todo que se acabe la guerra. Y sí. Paz, salud y felicidad para todos los cordobeses, lo que nos decían. Nosotros nos quedábamos un poco... Como... De todas formas, también tenemos felicitaciones de los abuelos porque les preguntábamos, pues, aparte de que les felicitara la Navidad a todos los cordobeses, y hay por ahí varias felicitaciones que yo creo que la gente de Córdoba le va a llegar. Bueno, pues a ver si están esas imágenes preparadas y enseguida estamos. No sin antes deciros cuál es el teléfono, que puede participar ahora mismo, está libre. 760338. Y ahora mismo está libre. ¿Y qué abuela tenemos ahí? Que tenemos ahí un pedazo de virgen. Pues tenemos aquí una María, una Rafaela y una Rosario y terminaríamos esta lista. Le daríamos vuelta a la página. Bueno, en pues esta noche. Esa Virgen María que tiene 80 y pico de años, nada más y nada menos. 86 años tiene. 86 años, que le puede usted regalar en este momento, si usted no ha salido por ahí por el centro, mañana se encienden las luces del Ayuntamiento de Córdoba, nuestra alcaldesa le dará el botón para iluminar Córdoba, pues puede usted echar un paseillo y comprar algo que le recuerde, ese abuelo, esa abuela, sobre todo esa María, que podía ser evocada en nombre de su madre, o su cuñada, su suegra, y poderle regalar algo a esa María que no la va a conocer ni le va a poder decir gracias, si viene usted con nosotros posiblemente se la diga, pero muchas veces la abuela dice, bueno, ¿quién es esta familia cordobesa que a mí me regala y yo no la conozco? Bueno, pues la buena gente de Córdoba, que son las que integran esta operación fraternidad y sobre todo esta casa Procono, que vela por estos abuelos y nosotros estamos aquí en cuerpo y alma. Vamos a ver si están esas imágenes, Pepe. Bueno, pues vamos a ver si nuestros compañeros nos avisan de que están las imágenes preparadas. Recogiendo esa llamada, si quieren. Estábamos visitándola allá por el campo Madre de Dios hace muchos años, donde antes de comenzar esta entrevista hemos estado recordando con Sor Araceli, la superiora, de que hay que ver lo que había cambiado la casa en estos 11 años que llevan aquí en la calle Isabel II de nuestra ciudad.
Y como siempre, darle las gracias a todos los representantes, a todos los directores de esa residencia que nos reciben cada mes de diciembre con los brazos abiertos. En especial porque el pueblo de Córdoba se acuerda de todos los ancianos y ancianas que en ella se encuentran. Es un mes muy especial, muy entrañable, y que todos esperamos que con cariño sepan responder a ese llamamiento que le vamos a hacer noche tras noche y a partir del día 3, para que cada uno de los que están ahí dentro se lleven ese recuerdo, ese cariño, ese abrazo, ese beso de una familia cordobesa, que en concreto es lo que queremos nosotros transmitir a todo el pueblo de Córdoba. Aquí, en la residencia municipal, como le estábamos diciendo, nos encontramos con un grupo de mujeres que hoy, al ser domingo y ser festivo, pues ni juegan a las cartas, ni juegan, bueno, pues cada día echan su partidilla, echan sus bingos, echan su lotería, pero que hoy lo han dejado colgar, parece ser, ¿no? Buenas tardes. Pues eso parece, porque ha sido una cosa improvista y entonces pues no hemos acordado en nada. Bueno, pues estábamos hablando con Conchita, que es una mujer que lleva la residencia, ¿cuánto tiempo? Pues va para 5 años. Para 5 años. Conchita, ¿cómo recuerdas tú la Navidad de hace ya algunos años con la Navidad de ahora? Distinta por completo, porque en la casa pues sí, hay un ambiente familiar muy bien, pero aquí es, yo no sé, una unión y una cosa especial. Esto es una cosa especial, desde luego. Y además yo estoy contentísima de estar aquí, porque a mí me parecía que una residencia sería pues un lugar de mucha esclavitud, en fin, yo no sé, una cosa rara. Y en cambio pues yo me he encontrado aquí mucho cariño, mucha soltura, porque tú haces lo que tú quieres, siendo normal, pues lo que tú quieres, en fin, que estoy a gusto y estoy muy bien. No es esa fotografía que tenemos de antiguamente, de los antiguos asilos y residencias, donde solamente estaban personas pues que meramente ni podían estar o no podían, digamos, no tenían ningún tipo de familia. Hoy esto ha cambiado un poco y ya se le puede dar otro giro a lo que es la convivencia dentro de la residencia. Sí, ¿no? Sí, por completo. Hay muchas personas que tienen familia y que aquí están porque están más asistidas, en el sentido que, por ejemplo, tienen familia, pero son familiares que están casados, que tienen sus hijos, sus obligaciones, y entonces ellos están más dedicados aquí en esta casa y pues están mejor, me han asistido. Yo me atrevería a preguntarte, te voy a tutear porque te veo la más de joven, ¿eh? la apariencia engaña. yo quisiera preguntarte, ¿qué recuerdos tienes tú, por ejemplo, de tus años jóvenes, de cómo se celebraba la Navidad? Distinto por completo, porque era un ambiente familiar y salíamos a la calle cantando y íbamos a la misa del gallo, en fin, y era distinto por completo. Y aquí pues es familiar, una estancia familiar. ¿Tú eres de Córdoba? Yo sí. Yo recuerdo en mis años jóvenes Que efectivamente se salía a la calle, se cantaban, se hacían candelas, sí, y eso se está perdiendo totalmente. Sí, por completo. Ha sido, no sé, una forma que llevamos unos años que la Navidad es como más íntima, más de estar en la casa. Ya no hablamos ni con los vecinos siquiera. Sí. Algunos ni los conocemos. Y una comida especial, y entonces allí un regocijo gordo, pero en la familia unida nada más. Eso. Bueno, yo me gustaría que en esta Navidad que se acerca, que vamos a entrar en el mes de diciembre dentro de unos días, me gustaría que me contaras cómo piensas que va a estar esta Navidad del año 2001. Ay, yo normalmente para el día del 25, pues yo me iba no para la noche, sino para mediodía, y con mi familia. Pero ahora pues tengo las piernas más chungas, entonces ya no puedo andar. Y claro, es imposible, aunque me lleven en coche y todo, pero es una cosa que ya no acuerdo de ya quedarme aquí. Entonces, yo lo comparo entonces con esto, con lo de antiguo. Y en lo antiguo, pues como tenía ánimo y tenía, pues muy bien, y aquí te encuentras muy, muy sometida a ti misma. Y entonces, pues al llegar con toda esta familia que estamos aquí, pues lo paso bien. Yo lo paso bien. Además, no tengo ni esa cosilla que se tiene ahí, pues yo quisiera ir a mi casa. Pues no,
yo estoy en mi casa estupendamente porque mi familia es ideal, pero claro, yo tendría que disponer de mis posibilidades, que son poquísimas. Y entonces aquí, pues nada, con mi carrito voy para arriba, voy para abajo y lo paso bien. Bueno, pues yo voy a... Bueno, pues ese deseo es el que nos decía esa abuela, que estaba, esa mujer encantadora, que estuvimos charlando con ella pues bastante rato, y que no nos cansamos porque nos cuentan mil y una historias. Recuerdan su pasado, nos cuentan cómo celebraban la Navidad. Bueno, algunas nos decían, tendremos por ahí otra entrevista que más adelante le pondremos, nos cantaron hasta un villancico de los que en su tiempo ellas cantaban al son de la pandereta, de la carraca, que hacían los fuegos, perdón, las candelas, en fin, que se acuerdan ellas y pasa una tarde pues entretenida. El rato que esté allí es de verdad poquísimo, porque es que cada una empieza a contarte sus vivencias, empieza a contarte esa historia, y además se aprende de los mayores, porque entre otras cosas hay un refrán que dice que la experiencia es la madre de la ciencia. Y hay una llamada telefónica. Sí, buenas noches. Yo soy la de misma. La misma, ¿no? La misma de siempre. Vicky. Claro. Claro, sí. Ahí hemos también a Carmelilla, ¿no? Es que era guapa, Nina. Salía ahí un poquillo en el vídeo, ¿eh? Tiene una cara de porcelana que no me vea. Vaya. Vicky. A ver. Venga. Ha dicho que para darle la vuelta a la hoja faltan tres. Tres abuelas, sí. Pues dámela. Venga. Venga. Nos quedan que pasar muchas hojas, Vicky. 53, María. 53, María. Otra. 64, Rafaela. Espérate. Y 66, Rosario. Vea, pues aquí está. Lo dicho, le vamos a dar la vuelta a la hoja. ¡Ole! Porque ya tenemos dos completas. Y tenemos que ir siguiendo con más listas, porque esto no se acaba, ¿sabes? Fíjate todo lo que tenemos aquí para estas noches. Bueno, Vicky. Con personas como tú y como los cordobeses que se vuelcan con este tipo de obra, verás cómo se consigue y para el día 20 esto está terminado. A ver. ¿Eh? Esperemos. Venga, vale. Vamos a ver si se animan esos cordobeses, vale, y esos barrios. Buenas noches. Venga, buenas noches. Noche. Efectivamente se deberían de ver los barrios, que esto es un programa con una sensibilidad, porque estamos hablando de los ancianos, no estamos hablando ni de guerra, ni de violaciones, ni de robo. Estamos hablando de un programa que pretendemos llevar un poco de cariño de la sociedad cordobesa hacia los que están en los asilos, que saben ustedes están cuidados magníficamente por buenísimos profesionales, pero que tienen muchísimas horas de soledad. Si a esa soledad se la acompañamos pues con unos roscos, unos pestiños, unos alfajores, lo que sea, algo de la Navidad y un regalo puede oscilar entre 300, 500 pesetas, no sé. Hoy hay para regalarle a la abuela infinidad de cosas y los mercados están saturados, la verdad, que, por cierto, no te lo he dicho, Pepe, hoy tenemos un ofrecimiento de los comerciantes reunidos del centro. Ajá. Que van a colaborar con el programa de Operación Fraternidad. Pero vamos a atender esta llamada, Pepe. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con María. María, ¿tú con qué vas a colaborar en esta Operación Fraternidad? Con mis dos abuelos y dos abuelas. ¿Dos abuelos y dos abuelas? Sí. Hace un momento habíamos tenido una María. Bueno, me ha dicho tu nombre, María, ¿no? María, sí. María. Dime. ¿De dónde nos llama? Del Alcázar Viejo. Anda, el barrio de Rafael. Anda, del barrio de tu padre. Claro. Bueno, y medio barrio mío, porque yo también he vivido también, ahí. También. También. Bueno, pues vamos a ver si despertamos a ese Alcázar Viejo. Sí, que está bien dormido. María. Dime. 69, número
y el nombre Teresa. Bien. Venga, dime. El 70 también se llama Teresa. Y ahora vamos a ver, dos abuelos. Mira, el 207, Andrés. Andrés, muy bien, venga. Y el 213, Antonio. Vaya. María. Dime. ¿Qué le diría, que todavía está un poquito así fría la noche, para que todos los que nos están viendo se animaran a llamarnos? Cielo, porque se animen, porque verás, es que entrar a los sitios estos, porque yo ya no sé ni de verdad cómo tienen valor de, yo qué sé, no quiero ni pensarlo. Yo suelo ir aquí al Buen Pastor. Uh-huh. Ah, sí. Eso, voy y yo qué sé. ¿Sabes tú que en el Buen Pastor hay también muchas almas de los Alcázar Viejo? Sí, padre mío. Una, bueno, dos. Todas las conozco bien y tú también. Está ahí nuestra querida Pepa. Exactamente. Pepa Corraliza. Pepa y Rosario. Y Rosario. Exacto. Sobre todo. Exacto. En ese cariño que nos embarga Rosario, sí, que un poco ha sido también casi madre de nosotros porque hemos estado en esa crianza. Las tenía al ladito, ¿verdad? Muy, muy al ladito. Muy al ladito, ya lo sé. Y yo también. Bueno, madre, pues vamos a ver si la alegramos un poquillo la Navidad, sí, aunque la pobre vea poco. Eso. Pero la verdad, sabremos leerle esa tarjeta de consuelo, sí, y de cariño que le vamos a llevar en esta Navidad. Falta le hace. Bueno, pues háblale a tu vecina, que estamos aquí todas las noches en Procono hablando de lo más importante que sí, tiene este mes en Córdoba, que son los abuelos y las abuelas, los discapacitados y esas niñas, que algún día hablaremos de ellas, que son una preciosidad. Sí, claro. María. Venga, buenas noches, que tengáis suerte y termináis prontito. Venga, buenas, venga, noches. Buenas noches. Recordarles, como decía mi compañero Rafael, que la carpa de esos comerciantes del centro está puesta para que pase y algo. Siempre hay algo que le puede gustar a una abuela, a un abuelo, un botecito de colonia, unos guantes, una bufanda, que ahora para esos días tan crudos de invierno, pues se los pueden poner, les sirven y al fin y al cabo, pues se colabora de esa manera. ¿Que ustedes no pueden colaborar? Pues miren ustedes, con este almanaque, ya saben ustedes que por 100 pesetas, simplemente por llegar y dejarnos 100 pesetas o llamar y traérnosla por aquí y demás, se llevan ese almanaque de recuerdo de Juanito, este hombre que está cada año luchando con nosotros y que se acuerda de los abuelos y que quiere colaborar él con esa comida. Pues fíjense ustedes, con esas 100 pesetas han hecho también una obra y yo creo que si quieren dar algo más, hombre, si quieren dar algo más, pues siempre también siempre apoyo. Bienvenido, bueno, porque yo tengo entre otras que cosas significar que en esa hucha que tenemos puesta en Alcosa, tenemos todavía una llamada. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Aurora Barona. ¿Con Aurora Barona? Aurora, ¿qué pasa, preciosidad? ¿Qué pasa? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estáis ahí? Estupendamente, haciendo una labor importantísima. Importantísima, ¿no? Y felicidades por la otra para noche. Colaborar. Aurora, dime. Felicidades por la otra noche. Muchas gracias, Paulita. Estuviste estupenda. Muchísimas gracias, cariño. Dime, Aurora. Pues mira, nada, hacer un regalito a un abuelo y una abuela. Aurora, dime. Toma nota. No sé, pero hay algún abuelo que se llama Alfonso, hombre. Que hay en Alfonso que quiere. Mira, el número 200. Sí. Adoración. Estupendo. Y Alfonso no tengo yo aquí ninguno. ¿En esta lista no hay? No, no hay ninguno. Pero le vamos a dar al abuelo 217, que se llama Blas. Estupendo. ¿Vale? Muy bien. Estupendo. Aurora. Dime. Échale mucho cariño a eso. Por supuesto que sí. ¿Eh? Y vosotros, que os agradezco muchísimo de luego la voz tan importante que hacéis por estos abuelos y abuelas que de verdad nos necesitan a todos. Y que no se te olvide el crisma. Por supuesto que no. Un crisma chiquito, que diga feliz Navidad para hablar, sí, de parte de Aurora. Dime, Rafael. Ese crisma, ¿sabes? Le metes una postal que vea que tú eres una gran artista de Córdoba.
Pues sí. Aurora. Si lo dices, lo haré. Dime, bonita. A ver si te vemos por aquí, por el estudio. Cuando ustedes queráis. A cantarnos por lo menos un villancico, ¿no? Cuando ustedes queráis. A partir de la semana que viene ya se lo diremos a Alfonso, que venga con Manolo Guijarro y viene que vean qué pedazo de cara de virgen tiene. Qué bonito. Gracias, bonito. Buenas noches. Un besito a los tres. Hasta luego. Pues también, la canción española también hizo su aparición en este programa. Y supongo que todas esas mujeres que yo sé que cantan estupendamente y que, por supuesto, Gloria María, también es una fiel colaboradora nuestra. Tenemos un ofrecimiento que cuando vuelva, está grabando en Madrid, cuando vuelva, sí, va a llegar, sí, va a llegar por aquí. Aquí con todos nosotros, porque además está cargadito. Ustedes están grabando los programas de Nochebuena y Nochevieja y ella es una partícipe de esa gala importante y que nosotros la vamos a tener aquí en cuanto acabe, posiblemente el viernes. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué Dime. Pasa? Vamos a ver, yo quiero una abuela y un abuelo. ¿Me dices tu nombre? Ya lo he dicho antes, ya se lo he comunicado antes. De acuerdo. Muy bien. Mira, tómate nota. Venga. 201. Venga, espera. Venga, apunta. Venga. Oye, ¿quién está al lado tuya? Mi hija. Mi hija que va a llamar ahora. Venga, a ver si es posible que enganche también a tu marido y a toda la familia. Vale. Venga. Ya llamé anoche yo también, pero me da tanta pena. Venga, bueno. Dime, 201. Agapita. Agapita. Sí. Venga. Y el número, vamos a ver, un abuelo. ¿Dónde están los abuelos aquí? Esta es la segunda página. Sí, es que los abuelos, los hombres, hay menos. Es que duramos menos que las mujeres. Francisco, 252. Venga, 252, Francisco. Eso es. La apunta ya, ¿no? Ya, vale, pues nada, a seguir para ti. Venga, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues se están acercando, de verdad. A ver ese mundo de la hostelería. Están movilizando los barrios. A ver ese mundo de la hostelería, ese mundo del taxi, esos grupos de comparsas que están ahí ahora ensayando, que están preparando ya los ensayos para el carnaval. También los... El barlario que están dignamente dando de comer a las abuelas. Sobre todo hay dos abuelas que van a comer ayer mediodía. El barrio ya le hemos dado, que ya la mitad le hemos dado de, aviso, y van a venir. De los días, pues casi comen de barrio, porque mi amigo Juan no le cobra. Pero eso que no cunda, que si no luego se llena aquello de abuelo, y pero bueno, es igual, por mucho que haya, siempre está dispuesto. Tenemos otra llamada, sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me dices tu nombre? Soy Antonia. Antonia. ¿Qué pasa? ¿Y Antonia con qué va a colaborar? Pues con dos abuelitas, ¿no? Dos abuelitas. Qué bueno. Bueno, qué menos, si ¿no? quieres, yo te doy dos abuelos también. No, mira, ya. Ahora voy a colaborar con dos abuelas. Luego ya veremos un poquito más adelante. Venga, no llegue la paga, ¿no? Sí. No tengo paga, ¿eh? ¿No tienes? Además, no, bueno, yo creo que además las listas están llenas de abuelas de verdad, ¿sabes? Mira, con el número 202. Sí, espérate, 202. Amalia. Amalia. Y con el número 209. Espérate, 209. Sí, Antonia. Ay, Antonia, ¿cómo? Sí, para que no se te olvide. Sí, mira qué bien. Antonia. Dime. ¿Tienes ya pensado lo que le puedes regalar? Mira, no tengo la misma ni idea. Ahora mismo que estamos viendo esto y dice mi marido, llama y a ver y coge dos abuelitas o lo que sea. Pues claro que sí, hombre. ¿Qué te dice? Pásame con Rafael si puedo hablar con él. Sí, aquí está. ¿Qué pasa, Antonia? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Que sobre todo, ¿sabes que haciendo este programa me siento doblemente feliz? Claro que sí. Yo ya te echaba de menos, ¿eh? Y a mí, pues, dime. ¿Qué te dice? ¿Y tu mujer cómo está? Está un poquillo mejor. Está mejor, ¿no? ¿Sabes quién soy? No. No, ya está en la casa y se lo debemos a San Rafael. Pues claro que sí. Escucha, que me ha dado Manolo mucho recuerdo para ti. Dárselo de mi parte. ¿Sabes quién es, no? Sí. Pues ya lo sabes. Escúchame, dile a Manolo que llame. Que llame que tenemos abuelo, hermana, que tenemos muchas cosas. ¿Y Manolo cómo va a llamar si te acojo? Bueno, tú déjalo. Ponle un teléfono inalámbrico, le pones busca. Que me busque. Que te acojo por el banco, ¿no? Que me busque por cualquier sitio, rinconcillo de Córdoba, que me encontrará. No te puede buscar, no, es que no puede, no sale de aquí ahora. Bueno, no lo sabes. Bueno, pues...
A ver si algún hueco yo puedo ir. Cuando quieras. Venga. Las puertas las tienes abiertas. Vamos a intentarlo, porque la verdad este mes sabes tú que ando de un lado para otro. Sí, que es verdad. Tú sabes que tenía hoy una, ya lo he dicho, pero lo digo una vez más, del trabajo me he tenido que ir a ver pavo, porque había hoy un dilema, que qué pavo quería, como no, como soy un poquillo tonto, pues cogí el más gordo, lógico, ¿no? Y entonces, gracias a Antonio Ariza, pues hemos cogido, seleccionado, y ya te puedo decir que el comedor transeúnte, todos esos transeúntes que la noche de Nochebuena, sobre todo el día 24, pasan por el comedor, van a comer lo mismo que cualquier cristiano. Van a comer su pavo con sus patatas fritas, y de eso se van a encargar ese grupo de mujeres que van todos los días postulantes, mujeres que cuando hacen su casa van a echarle una mano a esas hermanas trinitarias, y que va a ser posible que ese día pues sea un día también importante. Gracias a Dios, ¿no es eso? Gracias a Dios. Vale. Hombre, a Dios hay que darle gracias en todo momento. Exactamente. Lo que pasa es que tiene que empujarle un poquillo al corazón del hombre. Eso. Porque si tú supieras ese pavo, la historia de ese pavo tiene... algún día la contaré. Viniendo de ti me lo imagino. ¿Tú te acuerdas hace unos años que a un platero le apañamos unos pocos de pavo, ¿no? Claro. Bueno, pues muy cerca está. Muy cerca está la cosa, ¿no? Ahí estamos. Vale. Venga, buenas noches. Buenas noches, adiós. Y la verdad es que tenemos tantísimos amigos que muchas veces nos dicen que cómo tenemos tiempo para tantas cosas. Bueno, el tiempo se hace, se busca, y si es posible para una buena causa, pues fíjense ustedes, ayer se hablaba de una familia que le hacía falta, y mira Pepe Tornero, que pronto salió alguien que dijo, ahí estoy yo. La comida del día 24 ya la tiene averiguada una familia, que ya me encargo yo de pasar una nota para que el día 24 esa familia tenga por lo menos cubiertas sus necesidades, y que el día de Nochebuena no echen en falta ni esas perrunillas, ni ese poquito de pollo, ni un poquito de queso. Eso lo van a tener cubierto gracias al corazón de los cordobeses, en este caso de una familia cordobesa que nos llamó anoche y automáticamente dijo, una familia para mí, que yo voy a cubrir en todo lo que pueda, voy a cubrir las necesidades de esa noche. Así que le pasaremos una lista y tendremos la... El teléfono está ahora mismo libre. ¿A dónde deben de llamar ahora mismo? Pues tienen que llamar al 760338, que yo creo que está hoy, es que está ahí la gente un poquito... Bueno, aunque no, porque ya está ocupado. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Isabel Reyes. Isabel. Hola, Rafael. ¿Cómo estás, preciosidad? Muy bien, aquí colaborando con vosotros. Eso, que hacéis una loba muy bonita. Eso está bien, porque así se suma la canción española. Oye, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Sí? Nos va a dejar un villancico, ¿no?, este año. Claro. Bueno, pues a ver si una de las noches que venga, a compartir esto con nosotros. Trae esa voz final, que tú, yo sé que tú tienes una voz potente. Y claro, y además que podéis contar conmigo para lo que necesitáis. Ya sabes tú que, eso lo sabemos. Que el día 6 te vamos a esperar la comida. Vale, allí estaré. Bueno, vamos a alegrarle a los abuelos la mañana con esa voz. Isabel, de prodigio. Dime, ¿cuántos bolillos quieres? Pues quiero una abuela y un abuelo. Una parejita, ¿no? Sí, ¿y niños se puede también? Niño, lo de la Cruz Blanca puedes cogerlo perfectamente. Tú, además, tú sabes cómo son. Sí. Hay que explicártelo. Tú le compras para esos niños, ya sabes que tienes que comprarle un chanda, un pijama o cualquier cosa de esa. Vale. ¿Vale? Vale. Tómate nota, mira. Con el número 203, sí, se llama Ana. Sí. Y el abuelo, vamos a ver, que tenía yo aquí en la lista un abuelo. Dolores. Con el número 247, sí, se llama Fermín. Fermín. ¿El niño le podemos dar a Gaspar? Sí. En Reyes. Dime. Mira, apúntate porque es un día que para el recuerdo. Se llama Gaspar. Gaspar. Si le va a comprar un pijama, cómpratelo de la talla LLX o XXL, perdón. Vale. Una talla que sea grandecita, ¿sabes? Sí. Porque de otras cosas, como tú sabes, que hay que moverlo y toda la historia. Sí.
Lo demás, eso ya lo sabes tú, no te tenemos que explicar nada. Sí, y también quiero dos almanaques. ¿Dos almanaques? ¿Dos almanaques? Sí. ¿Cuándo sí, va a venir uno, por ellos? Perdón, dos almanaques porque uno lo tiene que llevar en la bolsa. ¿No? ¿En la bolsa? Claro, si no, ¿cómo te van a salir contratos, chiquilla? Eso tienes tú que llevarlo para que, al igual que el éxito que cristalizaste en Villaviciosa, te sirva eso de llevar ahí al corazón de Jesús en los tantos y tantos kilómetros que hace en esos festivales. Sí. Isabel, dime. Aquí los tienes ya apartados, ¿eh? Vale. ¿Cuándo va a venir a recogerlo? Pues cuando puedo y cuando yo quiera, ¿no? A partir sí. de mañana. Pero te, vamos a decirle que venga por la noche. ¿Qué? Claro, claro, para que no tengamos que cante, cante algo. Vale, vale. Venga. Isabel, vale. Un beso para ti, para tu madre y tu padre. Vale, pues otro para vosotros. Venga, vale. Buenas noches. Buenas noches. Pues aquí tenemos los dos primeros. Ven ustedes qué fácil, con qué fácil se colabora en este programa. No hay tampoco que nosotros rifemos, ni mucho menos. Simplemente el cariño, la solidaridad, el amor que le ponen el pueblo de Córdoba a todo este tipo de cosas. Son los que hacen posible que el día 25 nosotros, en compañía de vosotros, podamos entrar en los asilos con esas cajas llenas de ilusión, llenas de cariño, llenas de regalos, porque los abuelos se levantan muy temprano, sobre todo en muchos asilos llegamos a las 10 de la mañana y llevan ya 2 horas dando vueltas esperando la operación fraternidad. Y la verdad nosotros nos encanta porque la verdad luego tenemos que compartir con ellos un buen rato. Leyéndole los crismas, viéndole a ver qué están hechas o qué, en fin, dándole todo el cariño. Y por supuesto los claveles y los puros. Eso ya, los claveles y los puros vendrán después. Porque eso lo hacemos el último día, porque queremos regalarle, luego ya después cuando entren aquellos acaudalados, que son los que del brillante para arriba, son a muchas veces los que ponen los puros y los que ponen los claveles. Nosotros vamos a poner ese teléfono a disposición de todos ustedes. Pepe, dicen que hay, no lo sé, un hilo conductor entre ese teléfono y un alma buena de Córdoba. ¿Es posible? Es posible, no, es seguro. Es seguro y ese teléfono está ahora mismo libre que pueden ustedes utilizar, llamar y pues colaborar como buenamente puedan. El 760338, que ya saben ustedes que ahora mismo está libre y está a vuestra disposición. Solamente tienen que marcar y decir, bueno, pues yo voy a colaborar con un abuelo, con una abuela, o voy a dejar 20 duros para colaborar con un almanaque. O colaborar cosa. Precisamente con la subasta, que estamos aquí, que la subasta parece ser que esta noche no se mueve, mire. La lotería. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Pilar. Con Pilar. Mire, era para preguntar cómo me pondría en contacto con ustedes para un pequeño donativo. Porque ir no puedo ir, por supuesto. Bueno, mis compañeros, si son tan amables de... Eso, les deja... La dirección ya me la han dicho, sí. Pero no sé, no tengo ni idea de dónde es. Y es que la verdad que es que no puedo ir. Bueno, mire usted, perdona, sí. Eso. Mire usted, perdona usted, ¿cómo se llama usted? Pilar. Pilar. Vamos a mandar a un hombre de la más absoluta de las confianzas que haya en esta casa, sí. Que es miembro o cuerpo de la seguridad. Me da igual, porque son los dos, están mirándome los dos y los dos son miembros del cuerpo de seguridad. Tanto José Muñoz Ariza como Ignacio Mata tomarán nota, se pondrán en contacto con usted y ellos están aquí todas las noches con nosotros, aunque no salga en pantalla, pero llevan tan dentro de sus venas la operación fraternidad como nosotros. Como ya han dejado... ahí está nuestro querido compañero Ignacio Mata. Ahí tiene usted, ese es Ignacio Mata, y al lado está José Muñoz Ariza. Entonces quiere decir que se pasarían por casa. Sí, sí, se pasan, mira, por casa y le llevan un almanaque, ¿eh? Sí, estupendo también. La van a llamar y le van a dejar el almanaque y entonces ya le tratarán, hombre, ya queda usted de acuerdo con ellos. Bueno, a ellos mismos les puedo dar el donativo, ¿no? Sí, pero luego, aparte les compro el almanaque. Luego, cuando ellos vengan y hablen con nosotros, nosotros les mandamos un mensaje de cariño a través de las cámaras. ¿Cómo era su nombre? Pilar. Pilar, le voy a dejar aquí el almanaque. De todas formas, como nuestros compañeros creo que han recogido su teléfono, no, sí. Pues ya nos ponemos nosotros Pilar, en contacto. ¿Qué le parece este programa? Estupendo.
yo no soy de aquí y me parece estupendo. Ya llevo unas cuantas navidades que lo veo. Bueno, pues a ver si es posible que nosotros también le podamos decir felices Pascuas. Muchísimas gracias. Buenas noches, Pilar. Igualmente, buenas noches. Pues también, porque personas como Pilar, yo sé que hay muchísimas, porque se nos han dado muchísimos casos, en que pues no han podido, por algún motivo o por otro, o bien porque no le han dado tiempo a comprar los regalos, lo dejan todo para el último día, o bien simplemente porque no pueden. Están con niños o están impedidos, entonces... hay un grupo estupendo de colaboradores, como Ignacio Mata, como Ignacio Mata Junior, como es más conocido como Manos Pelos, que es José Muñoz Ariza, una infinidad de buenas personas que hay detrás de nosotros que se encargan precisamente de eso, de ir en busca del donativo, del regalo y que por supuesto nos traen aquí y además todas las personas lo ven y decimos, pues mira, ha llegado mi regalo, ha llegado mi donativo y... La colaboración se ha quedado hecha, además. Pepe, sí, tenemos por ahí, ¿qué virgen tenemos por ahí? Pues tenemos una Ana. Una Ana que tiene el número 204 y que... Está cargada de años, de historia. Eso es sí. Un libro. Es que un libro. También forma parte de la historia cordobesa y lo que pasa es que la última página de su vida, pues la toca vivir en un asilo, una casa asilo, pero de todas formas, aquí está. Ese alma de Córdoba, ese matrimonio, esa mujer que va a decir, yo le voy a hacer un regalillo a la Ana y desde aquí yo quiero mandarle un cariñoso a Ana, la maña. Lo está pasando francamente mal. Una mujer que ha colaborado mucho en la colaboración, la fraternidad. Y ahí está esa hermana. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Macarena. Macarena. Sí. Ay, Macarena, que me recuerda a otra Macarena, que se me ha venido el pensamiento. Macarena. Dime. Que era para pedir una abuela y una abuela. Una abuela. Pues mira. ¿Desde dónde nos llamas, Macarena? Pues desde Ciudad Jardín. Ya, otro barrio que también se ha acercado. Nos decías que esta noche iban a pasar van muchísimos barrios. Todos los barrios. Que todos se los barrios. Están acercando. ¿Tienes papel y lápiz, Macarena? No, un momento. Venga, cógelo, que nosotros te esperamos. Precisamente hablaba de Ana y me miraba José Muñoz Ariza como diciendo, todos los años está aquí con nosotros en el programa. Nunca está deseo dicha buena, dice un refrán. Y nosotros vamos a intentar que esté aquí una noche con nosotros, compartiendo por lo menos cariño hacia los abuelos porque entre otras cosas. ¿Sí? ¿Macarena? Sí. Ese es nuestro destino. Ana. Con el número 204. ¿Sí? Ana, con el número 204. Vale. ¿Y el abuelo? Sí. Vamos a ver. Francisco con el 253. 253. ¿Y dónde hay que llevarlo? Aquí a Procono. ¿Tú sabes dónde está? Pues no. Mira, está en el sector sur, sí. En la avenida de Cádiz, sí, sí. Junto a la venta, junto al lado del restaurante La Venta de Mariano. Sí, ya sé. Que está frente al ambulatorio sí, de la Seguridad sé. Social. Ya sé cuál es. Polideportivo. ¿Y a qué hora? Desde por la mañana quiera. Hasta por la noche, fíjate si tienes tiempo. Vale. A cualquier hora del día, pasas por aquí, los dejas. ¿Tienes ya pensado...? La tarjeta, que es lo fundamental también. La tarjeta para que le ponga Feliz Navidad. Vale. ¿Tienes pensado lo que le vas a comprar? Pues ahora mismo no, pero no, yo lo pensaré. No. Bueno, a ver si nos llama alguien y nos dice, bueno, pues yo le he comprado a la abuela ya, le he comprado esto, lo que sea, en fin, que tengamos una idea de por dónde los cordobeses giran en torno a ese regalo. Mm. Bueno, Macarena, a ver si una noche te vemos por aquí, nos lo traes. En vez de por la mañana, por la tarde, por la noche que estamos nosotros y nos lo dejas aquí y estamos contigo un ratillo. Pues vale. ¿Vale? Venga, buenas noches. Buenas noches, Macarena. Macarena. Entre otras cosas, todas aquellas personas que quieran pasarse, pues cuando a dejar su regalo, a dejar su obsequio, ya saben que pueden hacerlo a partir de la semana que viene, lo pueden traer cuando quieran. Si ustedes pueden venir antes, perfectamente, serán bien recibidos y, cómo no, compartiremos un rato de charla y de alegría con ustedes, porque también, entre otras cosas, nos gusta conocer pues aquellas personas que están... colaboración, fraternidad y que están colaborando de una manera
tan fenomenal y tan extraordinaria como lo están haciendo ustedes. Ya saben que el teléfono está libre en este momento y que si quieren contactar con nosotros, el 760338 es el teléfono que ese es el hilo conductor que nos lleva desde su casa hasta este plató de emisiones de Procono Televisión, donde un abuelo o una abuela está esperando el día 25 ese regalo, ese obsequio o lo que buenamente usted pueda, que tampoco ahí está, es... Ahí está, se decimos. El 3, nos están diciendo por aquí, pues la verdad es que sí. Que dicen, sí. Nos dicen por aquí nuestros compañeros que va a caer... ¿En 3? En 3. Qué efectivamente barbaridad. Lo tenemos aquí, pues, así que si usted no ha comprado el décimo... En 3.000 pesetas lo vamos a dar de salida y sí. Si alguna persona... Sí, sí, buenas noches. Hola. Hola. ¿Otro vela de antes? Oh, venga. Hay que ver, me voy a echar, ¿eh? No, no, mujer. No, no, mujer. Lo que quisiéramos tener muchas vikings, una viking en cada barrio. Ya veréis. Dame 5 abuelas. ¿5 abuelas? Eso es lo que quisiéramos tener. Vicky. ¿Qué? ¿Ya tienes una familia muy grande? ¿Qué va? Estoy más tiesa que el palo de la fregona. Pero bueno. Pero bueno, tiene un corazón muy grande. Hay que echarle corazón a esto. Yo creo que Vicky sale por la mañana como comunicándolo por el barrio y por el bloque y luego por la noche lo que hace es llamarnos. ¿Qué va? Yo misma. ¿Eh? Yo misma, yo no digo nada, yo misma digo, Si bueno, madre pide 3, a ratillo, cojo otro vez el teléfono, 5, 6. Vicky, ¿qué? El número 205. ¿Qué? Ana. Vale. 208. ¿Me? Ángeles. 210. ¿Mm? Antonia. Vale, hay mucha Antonia. Sí que hay. 214. Araceli. Vale. Mira, y 211, otra Antonia que hay. Pues muy bien. ¿Por qué la vamos a dejar a la mujer sin regalo? Vamos a ver. Venga. Antonia. Pues que... Un saludo para Elizabeth, ¿vale? ¿Para? Para Elizabeth Reyes. Elizabeth Reyes. Ah, Elizabeth Reyes. Bueno, pues... Ya sabe que esa artista la tendremos aquí. ¿Va a venir por aquí? Dime. Mira, esto... La gente se tiene que mentalizar... Que más tarde, más temprano, allí nos vamos a ver todos. Afortunadamente. La vida va corriendo por ahí. Tú sabes que cada día las autoridades están abriendo más casas residencias. Sí. Y es señal de que o no nos quieren los hijos, o es que... O no queremos acarrearle los problemas. O es que no queremos tampoco estar con los hijos. Son dos cosas. Pero te voy a decir una cosa, Rafael, que yo creo que las personas que hemos estado trabajando con ellos... Conocen perfectamente... Pues es el sentimiento más allegado. Claro. Y de aquí le mando un saludo a las Teresianas de Córdoba. Pues muy bien, quedado queda. ¿Sabes ya por dónde voy? Perfectamente. Ya, pues... Eso hay que vivirlo día a día. Ese es el problema. Ese es el problema, que cuando lo vives día a día, pues te impregna de muchísimo cariño, que luego no sabes cómo lo vas a repartir. Sí. Lo que pasa que cuando estás todo el año es normal que esto ocurra. Tú sabes que yo he estado en cuerpo y alma, he estado con eso. Yo diría olvidado, yo hubiese sido olvidado, que estaban en el Molino Marto y que desafortunadamente lo echaron de allí porque no podían vivir más. Pero el tiempo que han estado allí, yo tengo vivencia tremendamente muy enriquecedora, porque la verdad es que cuando uno se mete allí con tanta suciedad, yo entré con 27 y en la puerta se quedaron 26, como yo digo. No es todo el mundo el que entraba allí, porque lo que había allí, y además, yo no sé si lo hemos paseado por las cámaras en años anteriores, y no es muy agradable, sobre todo entrar allí. El agua pasando cerca de las mantas. Sobre todo el Guti, el que me parece que venía de cámara. Sí, buena sí. Gente que pues el Guti venía de cámara y el Guti, la verdad, lo pasó muy mal, porque lo que vimos allí, no quisiera yo que ningún ser humano, porque eso se ve en Ruanda, se ve en Etiopía,
pero ahí junto a la ribera, junto a la mezquita y en Córdoba, no quisiera volver yo a ver nunca jamás a esos seres humanos. Seres humanos que le tenemos que, yo tengo que decir que le tengo que dar muchísimas gracias a un hombre que compartió conmigo y con Pepe y con María Jesús muchas noches de emisión y que cuando apenas yo estaba pidiendo para ver quién me apañaba la noche buena, salió como un rayo y me puso 12 pollos asados para esa noche precisamente, para esa tarde, noche, a disposición de esos hombres que hay allí y mujeres. Y fue nuestro querido, inolvidable, y en nuestro recuerdo siempre lo llevamos, Pablo Sánchez. Además, Rafael, te voy a decir una cosa, que en la residencia que hay allí al ladito de la Plaza de la Concha, pues allí hay personas que han sido trabajadores pobres y que han ayudado a los demás, y ahora nos tenemos que volcar por ellos. Yo creo, sinceramente, y te voy a hacer una cosa que no debería ni mucho menos enseñarla, pero vamos a ver si mi amigo Guti nos coge esta imagen de esta abuela, porque tú conocías a Dolores Pérez, ¿no? Por la televisión sí la he visto. Personalmente no. No, porque la bueno, mayor, ahí ya saben. Bueno, pues ella muchas veces no puede salir. Era la abuela, ahí la tiene. Ay, el día que la coronamos, vaya. Abuela de las abuelas de Córdoba. Vaya. Dolores Pérez. En nuestro recuerdo siempre la llevamos. Y además la labor tan bonita que estaba haciendo su edad, ¿eh? Bueno, pues aquí está la cartera desde hace muchísimos años. La llevo junto a otra abuela que también para ha visto mí, la operación fraternidad de la verdad que tiene las dos una significación muy especial. Pero sí, esto es operación fraternidad, esto es por lo que pedimos, por los abuelos, y alguien nos dice, bueno, esto tiene recompensa, pues si eso llega allí los asilos y te dan un beso o te dan un abrazo, como a Ignacio Mata el día que le estaba probando el batín a un abuelo la manita de los pobres, pues claro que sí tiene su recompensa, todo en la vida tiene recompensa. Por supuesto que sí. Y lo mejor que podemos hacer es acercarnos a esta operación fraternidad. ¿Tú mañana quién se lo vas a contar? Explíqueme. Pues mira, aquí en la Ciudad Jardín lo saben todo. Se han cargado a mi hermana de decirlo. Y bueno, que hay muchos cordobeses, que hay de todo en la vida, pero que son fechas muy señaladas y que a quién no le falta alguien. Bueno, pues mira, como ahí al lado está el presidente de la Federación de Peñas Cordobesas, don Francisco Castillero, está don Manuel Cruz Carrascosa, que es presidente de la cabalgata Ciudad Jardín, está, bueno, como me ponga a nombrar, te nombro medio barrio, mi amigo Juan Suárez, un colaborador de esta casa enorme. Hoy precisamente estaba yo hablando con una señora que falleció el marido de una enfermedad un poco problemática. Sí. Y era el presidente antes de las peñas de aquí. La verdad entonces que la he ido comentando un poquito. La verdad que la enfermedad que tenía la criaturita José era tremendamente. Pero en fin, no nos pongamos tristes, que si no tú me vas a llorar. Yo quiero recordar cosas y bueno, esto es un poquito triste contarlo, pero también bueno, de alegría. Pero es nuestra vivencia diaria. También o sea, que nadie, alegría. Que nadie se puede pensar que todo es oro lo que reluce. Que nosotros lo único que hacemos es trabajar por los ancianos, los pobres, y allá donde haya una pena, allá es que está la operación fraternidad. Por supuesto que sí. Pues vamos a intentar que esta Navidad, que es la última del milenio, según dicen, yo no lo sé, pero que sea la más feliz del mundo para los abuelos y las abuelas de Córdoba. Yo no pido nada más que todos esos abuelos que hay en todos los asilos de Córdoba el día 25 tengan ese regalo. Ese es nuestro reto, ni más ni menos. Por ellos y por ellas, por lo que estamos aquí todas las noches, que a mí no me importa ni el sueño ni a Pepe. Pepe tiene que trabajar, Ignacio se levanta a las 6, Pepe se levanta también a las 6:30. En fin, que nosotros el tiempo nos da igual. Lo importante es que toda esa lista que tiene Pepe Tonero ahí
vayan desgranándose y la vayamos complementando. Y vayamos complementando. Vale, un saludo para Manolo, ¿eh? Venga, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, pues le estábamos diciendo que el décimo de lotería que nos dejó el bar Puerta del Sol de la Avenida de Cádiz, el número 61.233, está como el primer día, en 3.000 pesetas. A ver si hay alguien que, en fin, que pueda ponerle 40 durillos, 300 pesetas, lo subimos y empezamos con esa subasta para que... 3.500 lo pone... 3.500. José Muñoz Arisa. Bueno, pues ya tenemos el décimo. Ya vamos ahí. En 3.500. No han comprado todavía el décimo para el día 22, pues ya sabes. Nos anda un poquito también, nos ayuda a nosotros y por supuesto. 61.233. Pues, no, yo creo que le toca porque el millonario lo y a ver si tocaran ese número. Nosotros lo único que deseamos es que la persona que se lo lleve, que le tocara. Le tocara además el gordo. Se lo llevara, le tocara y nos invitara y nos a los abuelos a otra comida. Bueno, eso sí, que nos invitara. Pero vamos, que le tocara el gordo, que no. Vamos, nosotros llenos de alegría, no íbamos a quedar. Ese teléfono que está ahí. El 760338 y yo creo nos que ahora mismo... Nos queda un cuarto de hora de programa. Sí, porque... Yo creo que en un cuarto de hora podemos avanzar un poquito la lista, porque ¿qué abuela tenemos ahí en el disparadero? Pues tenemos, mira, una Ana, una Antonia, una Araceli, una Bárbara... No, perdón, Araceli no, Bárbara, Basilisa, Carmen, que hay seis Cármenes, seis o siete Cármenes, Carolina, Catalina... Claro, es María, tanto, tan tenemos. Grande, son los asilos que muchas veces los nombres y nombres comunes así, pues son es lógico que se repita. Eso sí, luego sabemos a cada Carmen lo que le corresponde porque tenemos su apellido. Hemos dicho que no damos los apellidos, ¿por qué, Pepe? Yo quisiera que se lo explicara a nuestra audiencia. Pues entre otras cosas, los apellidos no se dan, nosotros lo sabemos, si ustedes comprobaran las listas, sabemos que los apellidos los tenemos, sabemos quiénes son, quién les corresponde, pero nosotros ni entramos ni salimos si un familiar suyo, un amigo, un hermano, un padre, una madre, un primo, un cuñado, usted lo tiene en la residencia. Nosotros lo único que nos guiamos es por el nombre de pila y con ese lo único que pretendemos es llevarle ese regalo, porque entre otras cosas no tenemos ni que darlo en antena ni que nadie sepa si fulanita de copa está allí o menganito de o sutanito se encuentra en tal sitio. Que alguna persona, como no ha pasado algún año, oye, yo quiero un regalo para fulanita que ya se lo llevo llevando 4 años, pues nosotros encantados se lo damos porque sabe quién es y entonces a micrófonos cerrados nosotros se lo damos encantados porque entre otras cosas sabemos que la conoce, que va todos los años, que la visita cuando es su santo, cuando es su cumpleaños o cuando es cualquier día de fiesta, cualquier domingo se pasa y llega y la ve, como le pasaba a Ana, una mujer que ya también nos dejó entre otras cosas porque tuvo una enfermedad un poquillo delicada en las piernas y la mujer pues nos dejó, pero que infinidad de personas pues iban a verla porque era una mujer cariñosa y se pasaban pues ratos y ratos con ella charlando en las distintas residencias donde se encuentra, que es nuestro principal objetivo, como ya le venimos contando a lo largo y ancho de cada noche. Hay una llamada. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Yo, una de aquí de Córdoba. Se nos acopla un poquito. Se nos acopla un poquillo el televisor. Pues párate que le voy a quitar más la tele. Quítale un poquito agua. Oye. Dime. Guerra. Dime. ¿Sabes quién soy? Si me dices quién eres, sí. Pues si te lo digo no eres capaz ni de creértelo. Es Juanito, ¿tú sabes quién es Juanito? ¿Juanito Malapata? ¡Ey! ¿Sabes quién soy o no? No. Amigo de la familia y todo, tampoco. Que vivo aquí al lado. Es bonito el malo, ¿no te acuerdas tú de él o qué? ¿De los del colea? No me coges fuera de juego. Te cojo fuera de juego, vamos a ver. Que si me junto con tu primo, con tu sobrino Francisco. Sí. ¿Sabes quién soy o no? No lo sé. Yo vivo al lado, en el piso de la guerra, ¿sabes quién soy o no? De aquí de... ¿De Carlos III? No, no sabe quién será el mismo. No. Me junto con tu sobrino Manolín tampoco. Tampoco. Es Juan, coño. Bueno, yo sé que te llamas Juan. Pero no sabes quién soy. No, pero yo sé que te va a llevar dos abuelos, ¿no? Yo sé que me voy a llevar el décimo de lotería. Claro. ¿Vale o no vale? Venga, ¿cuánto lo ponemos? Venga, 4.000 pesetas. 4.000 pesetas. 4.000 pesetas, Juan. Eso es. Bueno. Pues vamos... Pues ya va subiendo el décimo también. Ya sabe que tiene aquí un almanaque, ¿sabes?
Venga, pues entonces... ¿De otro Juan? Pues tú la ves allí en casa de... Hacemos una niña que ya irá que recogerlo. Pues muy bien. ¿Vale? Venga. Venga. Que se recupere tu mujer, ¿vale? Venga, gracias. Venga. Hasta luego. Bueno, pues ya hemos subido también el décimo. El décimo ya. Decirles que nos quedan, bueno, yo creo que nos queda muy poquito de programa, pero vamos, yo creo que en estos 5 minutillos, 6 minutillos... 7 minutillos. Sí. 7 minutillos le vamos a poner. Es verdad que no vamos a hacer como noche, que nos pasamos un poquito del horario. Decirles que con 2 o 3 abuelos vamos a superar esa barrera de los 40 regalillos, lo mismo que anoche, vamos. Y por supuesto que el teléfono está libre, el 760338, que pueden ustedes llamar, que pueden hablar con nosotros. Que si no quieren ustedes, pues, o no tienen posibilidad de regalarle nada, un almanaque, 20 duritos, pues el décimo que te lo tenemos aquí. Si mañana cuando se ilumine Córdoba, si mañana se va a poner mañana. Córdoba preciosa, y nos van a invitar el Ayuntamiento de Córdoba a salir de nuestras casas y ver la belleza que se va a iluminar toda Córdoba, todos los barrios van a estar iluminados. Bueno, será que mañana a partir de la cuando caiga el manto de la noche, salgamos y veamos escaparates. Vamos a ver escaparates habido y por haber, pero vamos a ir pensando qué podemos regalarle a esa abuela y a ese abuelo. Pepe, si tú tuvieras que regalarle algo ahora mismo, a bote pronto, a un abuelo, ¿qué le regalaría? ¿A un abuelo? Sí. Unos guantes y unos calcetines, que es lo que más nos pide. Bueno. ¿No han pedido hasta un tranvía? Bueno. ¿No han pedido hasta un tranvía? Pero la verdad que no podemos dar, ¿qué más quisiéramos? Una bufanda. Que sea el portador de ilusión. Una zapatilla. Por ejemplo, que la zapatilla es más complicado, y lo digo porque es más complicado, porque igual le compro usted una zapatilla del 38 y a lo mejor el hombre, como ya va para mayor, le mengua un poquito el pie y luego ya dice, ¿qué hago yo con esto? Me da una bufanda y unos guantes, ¿verdad? Guantes, sí. Que eso sí le viene bien a todos. ¿Y la abuela? ¿Y la abuela qué le regalaría? La abuela, lo que más Ignacio, pide... Ignacio, ¿qué le regalaría a la abuela, hombre? Una toquilla que tenga abrigadita. Pues mire usted, pues mañana puede usted ver muchos escaparates de Córdoba en la toquilla. Hay muchas toquillas, que hoy hemos estado en esa carpa preciosa que hay en la Vitoria. Y ahí, de todo. Es que los comerciantes de Córdoba... Se portan, sabes tú, vamos, que se echan a la somos calle. Profesionales. Y ya empiezan a adornar su escaparate solamente con, no solamente para Nochebuena, sino para la temporada de frío que viene, y que la abuela hay que arroparla, cordobesa y cordobesa, que nos vamos quedando sin nuestros mayores y hay que mirar por ellos. Vamos a ver si ese teléfono de la solidaridad el 7, arropa 6, alguna abuela o algún abuelo. El 760338, que está ahora mismo libre y que pueden marcar, porque entre otras cosas pueden colaborar con esta operación fraternidad. Y ya saben que ellos no piden nada, solamente la voluntad del pueblo de Córdoba. Decía mi compañero Rafael, a una abuela, ¿qué le podría yo regalar a una abuela? Pues mire usted, ellas normalmente piden colonia. También les gusta la colonia. No la piden, sino lo insinúan, porque son presumidillas. Todavía son las abuelas presumidillas. Y dos bomboncitos en cada en la cajita de... No, pide hasta turrón. Turrón de almendra. En la cajita de la colonia. Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con María Ángeles. María Ángeles. María Ángeles, ¿qué te podemos ofrecer? Pues una abuela y un abuelo. Una abuela y un abuelo, Pepe. María Ángeles. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, madre mía. ¿Qué te parece? ¿Ya has visto, ya has hecho zapi con todas las cadenas? No, hombre, yo ya lo sabía esto, yo soy de la casa. No hace falta hacer zapi, ¿no? No, no hace falta. Nos encuentran enseguida. Cuando tú ya has estado harta de ver muchísimos programas, y sobre todo ahora nos ponen a la hora de la comida, nos pone la guerra de Afganistán, que Dios quisiera que acabara pronto, encontrarte con un programa de este tipo, ¿qué sensación te da a ti? Pues me encanta, me parece estupendo. Me gusta mucho, me da. ¿Tú me encanta porque no son... Hombre, se tienen olvidadillas, ¿verdad? A los abuelos. Bueno, pero vamos a intentar entre todos los cordobeses y cordobesas que levantarle un poco el ánimo, ¿no? Hombre, eso da lo que se debe hacer. Porque tú sabes ahora lo que ocurre. Mira, llega una fecha muy señalada. Llega una fecha que todo el mundo queremos compartir con la familia. El que está en Barcelona queremos traérnoslo. El que está en Madrid o el que está en Bilbao. Y ellos se acuerdan de sus hijos, de sus nietos. Y sabes tú que sean muchas lagrimillas, ¿sabes? Por no poder estar ese día tan importante con ellos. Qué pena, ¿no? Pues sí, es una pena. Bueno, pues vamos a ver si entre todos la alegramos esta Navidad.
Pepe. María Ángeles. Sí. El número 206. 206. Sí, la abuela se llama Ana. 206, Ana. Y el abuelo. El 255. 255. Se llama José. José. Muy bien. Bueno, pues. Oye, si te pregunta, dile que estamos aquí todas las noches. Hombre, por supuesto. Venga. Venga, buenas noches. Seas tú nuestra embajadora. Venga. Buenas noches. Amigos, nos quedan apenas tres minutos. Tres minutos podríamos alcanzar. Para una última llamada y llegamos muy bien a los 40 regalos. A los 40. Pues ya tienen 40 abuelos y abuelas ese regalo de la solidaridad del pueblo cordobés. Y la verdad que nos vamos contentos, ¿no? Ignacio, Pepe, nos podemos ir contentos. Nos podemos ir contentos porque tenemos detrás una gran casa que es PTV, tenemos detrás un equipo humano de un puñado de cámaras y realizadoras que tenemos aquí todas las noches. Y nosotros somos, a lo mejor ustedes no ven nada más que a nosotros, pero detrás hay un puñado de buenos cordobeses que nos siguen apoyando y cuando llega octubre, último de octubre, primero de noviembre, nos empiezan a decir que qué pasa con los abuelos, que si le vamos a echar algo de reyes, que si le vamos a llevarla la comida, que sí, hombre, ¿cómo que no? Si es que eso es una obligación moral de la Operación Fraternidad. Y la Operación Fraternidad, que la componemos muchísimas personas, capitaneadas por Araceli Carrillo y está don Antonio Carrillo y todos los que formamos parte de esta casa, yo creo que los abuelos este año van a tener esa recompensa que nos hemos propuesto en esa meta de que los abuelos tengan el día 25 ese regalo, ese detalle. Muchas veces no es insignificante que tenga un regalo puntuoso, simplemente con que usted se acuerde de ellos ya es bastante importante. Ahí hay una llamada, Pepe. Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Pues mire, con Andrea. ¿Andrea? Sí. ¿Desde dónde nos llama? Pues de aquí, de la catedral. ¿De la catedral? Vamos, no de la catedral, al lado de la catedral. Bueno, sí, sí, ¿no? se entiende. Desde ese, del barrio de la Judería. Ahí está. Otro barrio que se nos asoma esta noche. Ahí está. ¿Sabes tú que ahí tenemos un puñadito de abuela muy graciosa, ¿no? Y muy cerquita de mi casa y muy conocida. ¡Ea! ¡Andrea! La que han estado echando dolorcita y todo, de las conocidas porque vienen aquí a mi casa y todo ello. La verdad es que la pena que este año nos embarga es que no esté Dolores con nosotros. Vaya, que es verdad. Pero bueno. Es verdad, pues yo vienen muchas aquí a mi casa porque tengo un pequeño negocio. Bueno. Y son, desde luego, es verdad que hacen una obra estupenda. Y le doy la enhorabuena y que continúen así todo el tiempo que puedan, vamos. Bueno, pues hasta el día 21 vamos a estar aquí pidiendo por ella. Tú sabes que esa abuela la llevamos en el corazón y en la entraña de la sangre. Vale, por supuesto, nuestra abuela queridísima Araceli. Araceli, bueno, si es que tenemos tanta vivencia con las niñas de Sor Socorro, que la verdad, pues podríamos estar aquí tres programas seguidos. Sí, que es verdad. Hablando de cada una de ellas. Andrea. Pero bueno, cualquier día, mira, vamos a hacer una cosa. Cualquier día que yo tenga tiempo, te vamos a pasar unas imágenes en el Hogar María Madre. Te lo prometemos, porque tenemos a Luis Navas, que hizo un trabajo magnífico en una tarde que le dimos una merienda, y voy a buscar en ese archivo y te lo vamos a pasear. De acuerdo. Gracias. Venga. Bueno, pues dime. Mira, ¿tienes papá y lápiz? Sí. El número 212. 212. ¿Un abuelito es? Una abuela, Antonia. Una abuela. Y el abuelo, vamos a ver, José con el 256. Un momentito. ¿Qué número me ha dicho del abuelo? 256. 256. Se llama José. Que no se te olvide poner el nombre y el número en el crisma. 256 y 212, la abuelita. Eso es. Antonio y José. Exactamente. De acuerdo, bueno. Te esperamos aquí una noche, ¿no? De acuerdo. Venga. Bueno. Buenas noches. Bueno, pues María, eso está recontando y ya ve que hemos alcanzado un... Hemos pasado. Bueno, hemos pasado. Pues gracias de esos 40 a la generosidad de los cordobeses. Mañana estamos aquí a las 11, ¿no, Pepe? Mañana de nuevo tenemos otra cita porque, entre otras cosas, hoy nos vamos temprano
temprano relativamente, porque todo el personal que está aquí en PTV tiene que recoger y mañana le espera una dura tarea y estar aquí muy temprano. Pasado sí vamos a estar más tempranito, ¿no? Ahí lo estamos tratando porque, entre otras cosas, queremos tampoco ni agobiar a ustedes ni que todo el equipo técnico tan maravilloso que está aquí con nosotros cada noche, pues, en fin, esté hasta alta hora de la madrugada. Vamos a intentar a ver si nos dejan y podemos hacerlo para que estemos aquí a partir de las 9 de la noche, aunque sea festivo. Pero yo creo que los abuelos se merecen echarle esas dos orillas que le vamos a echar de 9 a 11 de la noche el próximo día 6, fiesta de la Constitución. Pero que, entre otras cosas, para nosotros la fiesta es estar con ustedes, colaborar, pedirle esa ayuda y ese apoyo que necesitamos para nuestros mayores y que estemos hablando por lo menos de ellos un rato con todos ustedes. María Jesús, hoy te vas... Hoy vamos a dormir tranquila, bueno. Porque en estos 21 días el sueño se nos quita muchas noches. Daros las gracias pues, a toda la gente que nos ha llamado esta noche, a la que nos llamó también ayer y por supuesto a la que nos seguirán llamando, porque estos abuelos tienen que tener todos sus regalos para el día 25 y yo creo que sí, vamos a llegar a ese objetivo. Yo creo que la gente nos está esperando a que vengan pues todas las cosas que quedan por llegar en esta subasta y yo creo que cuando lleguen todas esas cosas, de todas esas firmas cordobesas que hay, que yo sé que van a volcarse este año, la gente yo creo que va a empezar a animarse con la subasta y por supuesto a seguir pidiendo bolas. Bueno, pues amigos, os decimos adiós con la más expresiva gracia. Yo espero que descansen, pero que mañana volvemos con muchas mujeres y hombres que están ahí impregnados en esa lista y que nosotros vamos a ir desgranando día a día. Con vuestra colaboración y vuestra ayuda, sí necesitamos un ruego, que habléis que la Operación Fraternidad está en Procono, que habléis en los comercios, que habléis donde salgáis en la calle, en autobús, en cualquier sitio, es bueno para hablar de la Operación Fraternidad. Simplemente que usted no tiene teléfono, pues se viene usted por aquí y nosotros encantados de recibirle con las manos y el corazón. Entre otras cosas porque no podemos dejar ni un abuelo, ni una abuela, ni un discapacitado fuera de este marco que es la Navidad. Mañana saben ustedes que Córdoba va a brillar con luz propia. Salgamos a la calle, vivamos ese momento, veamos Córdoba como se merece esta ciudad, que es de primera división, como mi amigo Ignacio Mata Junior quisiera ver a su equipo. Y lo mejor que podemos hacer, luego a las 11, ya de regreso, llamar, decir, oye, que le he comprado esto a la abuela, que se lo he comprado al abuelo. Y con eso, yo creo que con eso nos vamos a sentir tremendamente satisfechos. Por lo tanto, que sean felices y mañana nos volvemos a encontrar en esta pantalla, en PTV. Muchas gracias y muy buenas noches.